seguimos con rojo, amarillo, rojo. Y la sorpresa del día es que tenemos que estar presentando. Alérgica, infección de... respiratoria. Bueno, pues nada, este es el penúltimo corto que hicimos. El año pasado hicimos dos, este año no hemos hecho ninguno. Y bueno, pues iba a venir Abascal a presentarlo, pero como no pude ir al debate, pues entonces ha dicho que al corto tampoco viene. Pero ya sabéis que le encanta, con lo cual, ¿qué más puedo yo decir? Nada. Eso es de lo más duro que nos ha pasado con el corto. Es que me hace gracia porque estaba pensando en no preliminar, tal, qué duro el corto. Y digo, joder, si es que queda ropa mayor rojo, que también fue, sí, fue maravilloso. De pronto hacemos un corto que dimos, ah, pues mira, qué bien, intentando ahí reírnos de todo. Pues oye, pues no le va a estar mal a nadie, todos nos reímos de todo, bla, 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 bla. Hostia, ¿eh? Y Maruenda, Abascal, o sea, los mejores prescriptores de este país, pues ahí recomendando el corto. De eso, ¿cómo te levantas? No te levantas. De eso no te levantas. Lo que pasa es que luego vienes a cortos con ñe y te dan un reconocimiento y dices, joder, pues bueno, pues ya está. Pero es duro y mira que este corto, no sé, es que cuando veíamos el montaje decíamos, joder, qué guay, que este corto es como lo teníamos que imaginar. Tal cual, Que os juro que es que yo cada vez que pienso en los previos de Teresa y César y en los posteriores, es que me hace gracia. No sabemos todo lo que se nos venía encima. Es que, y nada, no sé, pues es que fue, bueno, Troncoso, pues ya lo habéis visto antes, es genial. Dani fue todo un descubrimiento. Dani Nieto, que jo, es que ya sabéis lo difícil que es encontrar niños que actúen, iba a decir bien, que actúen. Y la verdad es que Dani es una pasada porque nos levanta el corto. Y bueno, pues nada, yo la última vez que vine, como estaba ya tan enfadada, dije, pues que cada uno piense lo que quiera. Y hoy ya estoy más relajada, así que quiero que os guste. Si tú quieres añadir... No, es que iba a decir justo lo que has dicho tú. O sea, que yo solamente quiero decir que gusta el corto y que votemos todos el domingo. Gracias.